We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy quiero traerles un video muy especial porque yo sé que hemos pasado momentos muy duros este año, pérdida de nuestros seres queridos, temores, nervios, bueno. Así es amigos que vengo para darle muchos ánimos y puedan ustedes también motivarse a limpiar para decorar en la época navideña, que es una época muy linda. No importa si las decoraciones son viejas, nuevas, se las regalaron o no, vamos a poner el espíritu navideño en nuestro hogar. Así es de que vamos primeramente a limpiar y de pronto a mover un poquitico, no sé, la cosa es que tú te motives con este video. Así es de que besitos a todos y vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a comenzar por encender una velita para que así empiece a oler la casa bien rico, y también a mí me gusta poner una musiquita, pon algo de tu país o también algo de Navidad, o puedes escuchar cualquier cosa de YouTube. Aquí te voy a poner un poquitico de lo que estoy escuchando, que es música de mi país, Colombia. Lo primero que voy a hacer es recoger todas las decoraciones. Las voy a poner en unas cajas de plástico, pero solamente por el momento, temporalmente, porque hay unas decoraciones que tengo que guardar y hay otras que las voy a volver a usar. Entonces voy a tratar de poner todo allí. Así que si hoy es el día que tú tienes muchas cosas para hacer, como recoger, limpiar, anímate conmigo para que lo hagamos juntas y así nos mantengamos como más motivadas, porque a mí también me encantan estas clases de videos. Puse todo por acá en un rinconcito para que no me estorbara, para no romper nada y también para poder así guardar las cositas que necesito guardar y usar las otras. Casi siempre que yo hago estas limpiezas profundas empiezo como de arriba hacia abajo para que caiga el polvo o telarañas, insectos, no sé, caen al piso y es mucho más fácil. Este es como si fuera un plumero, pero él se alarga bastante, puedes alcanzar hasta muy alto. Y lo que me gusta de esto es que es de microfibra, y yo lo que hago es, después de que lo uso por supuesto varias veces, lo quito y lo pongo a lavar. Esta mesa en el medio tiene una apertura porque ella se extiende un poquitico más. En realidad esta mesa es para 8 personas, pero esa apertura siempre se llena a veces como de polvito. A mí me gusta hacer las manualidades allí y lo lleno muchas veces de glitter y de cositas, y mira, está súper sucio. Así que lo voy a extender y lo voy a dejar así amigos, porque ahora empiezan las festividades, tenemos un poquitico más de cenas o almuerzos en casa, y también viene el Día de Acción de Gracias, entonces quiero dejarlo así extendido. En la botellita de color café tengo la mitad de agua y la mitad de alcohol, pero las sillas, como son de piel, sí las limpio solamente con el pañito de microfibra y agua nomás. We're Aquí les enseño un truquito cuando yo no alcanzo las partes de arriba para limpiar los espejos. Uso todo el rollo de papel y queda igual de limpio. Me encanta así hacer mi rutina de limpieza, sobre todo cuando voy a hacer como un cambio de decoración. Me gusta recoger todas las decoraciones, el desorden que haya, para así poder hacer la limpieza porque me siento un poquitico más organizada. A esta alfombra me toca pasarle la aspiradora en una sola dirección porque como es tan peludita, a veces la aspiradora se lo chupa y es delicada. Entonces me gusta pasarla en varias direcciones para que succione bien, pero a la vez no la dañe. Limpié, amigos, toda la mañana. Bueno, digo toda la mañana, pero fue como desde las 9, como hasta las 12, 12 y media más o menos. Y limpié fue el comedor, la sala y también la parte de la entrada. Pero en realidad me rindió más o menos el tiempo porque fue una limpieza profunda. Le pasé muy bien la aspiradora también a los muebles. Bueno, amigos, como quiero redecorar, quiero quitar estas decoraciones de la pared porque tengo en mente algunos cambios. Entonces voy a trapear diferente, lo voy a hacer así como por secciones. Primero esta esquina para así poder pasar la chimenea. Quiero moverla allí, vamos a ver cómo me queda, pero la quiero dejar ahí en ese lado. También quiero que mi esposo me mueva el cuadro que estaba encima de la chimenea. En vez de dejarlo vertical, quiero que me lo ponga horizontal y un poquitico más abajo. Y quiero también que quede de la misma altura del cuadro que está en el comedor. El sofá lo pondremos en la pared donde estaba la chimenea, debajo del cuadro. Y la mesa cuadrada de espejo la pondré en un lado también del sofá, con su lámpara y todo. Esta otra mesita redonda la dejaré por el momento ahí, pero no sé en realidad dónde la ponga. Ahora sí voy a trapear el resto del piso, el comedor, la sala y también la entrada. En esta parte donde está la ventana hay suficiente espacio y quiero poner allí el árbol de Navidad. Espero, amigos, que hayan disfrutado muchísimo de este video y si se motivaron o no, háganme comentarios aquí cómo ustedes hacen la limpieza, denme tips a mí también. Eso me ayuda y me motiva mucho. Bueno, amigos, finalmente acabamos. Solamente estoy esperando que se seque el piso para bajar las sillas del comedor. Pero, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video y les tengo una sorpresita. Quiero regalarles este carrito, esta troquita camioneta roja preciosa navideña a alguno de ustedes que haya visto el video. Lo único que tienen que hacer es ver el video completo, regalarme un like, estar suscritos aquí en el canal y contarme qué tema quieren usar para esta Navidad y qué colores. Así es de que mucha suerte. En el próximo video yo voy a estar anunciando el ganador y también voy a poner al ganador en un post aquí mismo en el canal. De todas maneras, recuerden mi correo electrónico, que se comuniquen conmigo en privado, salicer2009@gmail.com. Recuerden que solamente el ganador, no me manden correos electrónicos, solamente la persona ganadora. Pero si te quieres ganar más cositas, sigue viendo los videos porque quiero conseguir más regalos, porque quiero regalarles. Estoy muy agradecida con todos ustedes, así es de que mucha suerte a todos, bendiciones, chao. No se pierdan los siguientes videos porque les voy a traer decoraciones y más DIY.